Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, por aquí nos encontramos dentro de la farmacia de Walgreens. Les voy a estar compartiendo unas ofertas que vamos a estar realizando en línea. Vamos a realizar unas ofertas en línea, pero las voy a hacer yo. Voy a ir seleccionando todas las ofertas que queremos para que así nos aseguremos que todos los productos que estamos comprando, pues sí los tengan, ¿verdad? Así no nos puedan cancelar nuestra compra. Yo voy a estar pagando con puntos, no tengo ningún perk en mi aplicación, entonces yo lo voy a pagar con puntos esta compra. Entonces no se diga más y vámonos a comenzar. Son unas ofertas bien facilitas para que ustedes traten de aprovechar, pero en la tienda están más caras que si nosotros las ordenamos aquí en línea, ¿ok? Por aquí les voy a compartir la primera compra. La primera compra que voy a estar aprovechando van a ser estos gel del Got2B. Estos están a $8.29. Esta compra es uno, el otro a mitad de precio, pero les comparto que si nosotros lo ordenamos lo que es aquí en línea, están a $5.59, $5.59 es el precio que tienen en línea. Si tu tienda te hace la igualación de precio, si te hace la igualación de precio y tienes algún perk, pues vas a poder aprovechar alguna de estas compras. Y el segundo te queda por $2.79. Entonces, por aquí tenemos este cupón digital de $5 de descuento en la compra de dos. Entonces nuestro total baja a $4.22, ya incluyendo los impuestos. Y más aparte, por aquí te comparto que la aplicación de Ibotta tiene un reembolso de $1.50. Bueno, por aquí te comparto que también está calificando la tienda de Walgreens y cuando compramos dos nos van a estar dando un bono de $1. Entonces a mí ya nada más me falta uno para que me den un bono de $1. Entonces por aquí ya estoy contando los impuestos. Más aparte, entonces, ¿cuánto me va a estar regresando la aplicación de Ibotta? $4 menos $3 y más el bono. Entonces, me regresarían $4 quedando la compra por tan solo 22 centavitos, ya incluyendo los impuestos. Y califican también estas cremitas que ya las estuve verificando. Así que me voy a llevar una de estas y una amarilla. Bueno, también voy a estar aprovechando lo que es el shampoo del Garnier Fructis. Este está a 2 por $7. Para estos nosotros tenemos un cupón digital de $3 de descuento en la compra de dos. Más aparte, nosotros tenemos un cupón digital de $1 que está en el libro de Walgreens, que es el mismo, pero también está digital. Si tú ya lo utilizaste, este cupón se desaparece, el digital, así que tendrías que utilizar el de papel, pero cuando hagas una compra en la tienda, ¿ok? Entonces, por aquí, voy a estar agarrando dos. Voy a pagar la cantidad de $5. Me va a quedar a pagar $2 o $1 cada uno. Bueno, también vamos a estar agarrando lo que son los Garnier, estos del Hogle. Estos también al igual están a 2 por $7. Para estos nosotros también tenemos cupón digital de $3 de descuento. Más aparte el cupón de el libro de Walgreens, que también está digital, de $1. Así que se nos van a estar aplicando los dos. Se nos van a aplicar $2. Vamos a estar pagando $2 o $1 cada uno. Que no está nada mal la oferta porque pues estamos utilizando cupones digitales. Ustedes saben que es buena oferta cuando nosotros utilizamos cuponcitos digitales. No estamos gastando dinero de nuestra bolsa. Entonces por aquí nos los vamos a estar llevando también. Y creo que se enfoca el cupón ya ahora. Creo que sí, no, no nos enfoca. Y el cupón también, si ustedes realizan oferta aquí en la tienda, es este nuevo, este es el cupón también que aplicaría para el Garnier Fructis y el Garnier Hogle. Bueno, también vamos a estar realizando la oferta de compras 2 y vamos a estar recibiendo $4 en un Race to Reward. Entonces, por aquí están a $2.99. Esta oferta yo la pensaba realizar el otro día, pero no se me aplicaron mis cuponcitos. Entonces, la voy a estar realizando en línea. Entonces, aquí está uno. Y vamos a estar agarrando, déjenme ahorita les muestro el cupón que vamos a estar utilizando. Vamos a agarrar, voy a estar agarrando la pasta porque también tenemos cupón digital de $1. Entonces aquí serían $5.98 menos $2 en cupones, pagaríamos $3.98. Miren, aquí están. Estos son los que vamos a estar agarrando. Esto, y por aquí está lo que es el cepillo, la pasta
y por aquí están los cuponcitos. Ahí están, se están aplicando. Pero como ya no nos dan una Catalina, ahora no lo van a estar dando en Walgreens Cash Reward, $4. Bueno, chicas, eso va a ser todo lo que vamos a estar comprando aquí en esta compra en línea. Ahora sí, como ya tenemos todo esto agregado al carrito, ya todo está listo, lo que vamos a hacer es de que vamos a ir a al servicio al cliente, pero antes de llevar estas compras tenemos que pagar en línea. Tenemos que, si ustedes van a utilizar puntos, van a estar pagando con puntos, o si ustedes tienen algún PER, recuerden pagar en efectivo para que les devuelvan su dinero, les devuelvan sus Walgreens Cash Reward que les piensan regresar de su PER que ustedes tengan, ¿ok? Bueno, yo ya tengo la orden lista, entonces lo que voy a hacer, me voy a acercar al Customer Service y ahorita les dejamos saber, porque a ellos ya les llegó la orden, les vamos a dejar saber que vamos a recoger una orden, pero que ya la tenemos lista aquí. Bueno, ya terminé de recoger mi compra, como pudieron ver, nada más fui, tomé los productos que quería ordenar en línea y bueno, por aquí tengo lo que son la pasta Colgate y el cepillo. Y también por aquí me agregué los que son los Garnier Fructis. Y por aquí también tengo lo que es los Garnier Hugle. Y por aquí también tengo los del Got to Be. Que estos son los que yo quería. Y la verdad que estos en la tienda sí están caros, a $8 y algo. El otro nos salía como casi a $5, a $4 y algo. Entonces nos conviene más hacer nuestra compra en línea que en la tienda, ¿ok? Si tu tienda te permite hacer la igualación de precio, bueno, vas a poder realizarla. Y también si tú tienes algún PER, como estos que yo tengo por aquí, estos que me los estuvieron dando ahorita, no me los dio el muchacho, no me imprimieron a mí, sino que me los estuvieron dando. Entonces, si tú tienes un PER de gastas 20, te dan 6. O tienes algún PER de gastas 30 y te dan 8. Bueno, vas a poder realizar esta oferta en la tienda. Y también tenemos el cupón del libro de Walgreens que está en la página 22 para los Garnier Fructis o Garnier Hugle, ¿ok? Entonces van a depender de ustedes como ustedes quieran realizarla. También la pueden realizar en la tienda o en línea. Pero bueno, por ahí está. Entonces por aquí voy a meter ahorita mi recibo, lo que es en la aplicación Devota. Me va a regresar $4. Me va a regresar $4. Y por aquí les comparto mi recibo. Por aquí está. A ver dónde está. Sí, por aquí está la compra. Bueno, ahí está la compra. Todos los cupones se me aplicaron súper bien. Y también, por aquí no se asoman los puntos. Los puntos no nos muestra. Pero en el teléfono sí, creo que sí nos muestra, ¿o no nos muestra? Creo que sí, sí nos muestra también en el teléfono, ¿ok? Entonces, no se les olvide meter lo que es el recibo con la aplicación Devota para que les den sus $4 de los Got to Be, ya que son $1.50 por cada uno, pero como nos están dando un bono, nos estarían dando $4. Muchísima suerte en su compra. Gracias por haberme acompañado. Es súper facilita de realizar esas compras así de esa manera. Ir uno a la tienda, recoger los productos que uno quiere y llevarlos a Customer Service. Y eso es todo. Pero antes de llevar a Customer Service tus productos, tienes que haber pagado esa compra, ¿ok? Ya sea con puntos o ya sea en efectivo, como tú quieras realizarla. Yo estuve pagándola con puntos y estuve pagando el resto con efectivo. Ahora sí, no se diga más. Me despido. Que tengan un hermoso día. Bye.